pues son los grandes ejes y las grandes misiones y funciones que cumple la universidad. Evidentemente se han constituido y se van a constituir ejes temáticos que tienen que ver con la docencia y el aprendizaje, la investigación y la innovación, la relación entre sociedad, cultura y proyección social de la universidad, al mismo tiempo que otras áreas y grupos muy importantes de trabajo, como es los propios modelos de gobernanza, de gestión y de financiación de la universidad, el modelo económico y la transformación del entorno y modelos de transferencia de nuestra institución en nuestro entorno económico y social, y al mismo tiempo, sin duda alguna, dos áreas que son muy transversales, como son otras transversales, evidentemente, todo lo que tiene que ver con valores como la igualdad, en todos los procesos y en todas las áreas temáticas, pero dos áreas específicas que tienen una implicación estratégica muy importante, como son la internacionalización, la incardinación de nuestra universidad en un contexto global internacional, con un fuerte compromiso al mismo tiempo local, pero también el gran desafío que incluso la pandemia ha acelerado de la transformación digital de la universidad, de la transformación digital de nuestras funciones, de la docencia, de la gestión, de la investigación, a través de esa aplicación de nuevas tecnologías, de nuevas visiones que la revolución digital ha traído consigo. Bueno, para esa grande área de trabajo, lo que se ha fijado es una serie de grandes temáticas de contenido a abordar para que sirva de referencia a los distintos grupos para comentar y hacer propuestas de futuro. Asimismo, se han establecido una serie de perfiles para cada una de esas grandes áreas. Por otro lado, es importante remarcar un plan estratégico. Y un plan estratégico con un horizonte temporal de 10 años es un plan de la institución y, por tanto, trasciende la labor de cualquier equipo de gobierno. Serán las grandes líneas, los grandes ejes que marquen el futuro de la universidad, de pensar la universidad en un nuevo siglo, ante los retos sociales, técnicos, económicos a los que se ha de hacer frente desde la universidad. Y eso hace que sea necesario este ejercicio de reflexión estratégica, pero al mismo tiempo, evidentemente, cada equipo de gobierno tendrá que desarrollar de forma operativa, a través de sus planes directores, de sus planes ejecutivos, aquellas líneas programáticas, aquellas grandes líneas estratégicas y ejes sobre los cuales se define el modelo de universidad para los próximos años. Cuando estamos hablando de grandes líneas y de proyectos estratégicos, en los que será el nivel de reflexión que desarrolle el plan estratégico, evidentemente, son planos diferentes a los que desarrollan los planes ejecutivos o los planes directores que, por ejemplo, concretan las grandes líneas y modelos sobre docencia o investigación en los respectivos planes concretos de investigación o los planes de infraestructura a desarrollar de forma concreta para abordar lo que sí es importante abordar en este proceso, que son pues las grandes decisiones, las grandes ideas sobre cómo debe discurrir el futuro, cómo debe ser la Universidad de Granada en el horizonte del 2030.